feliz y bendecido día para cada uno de ustedes. Siempre me resulta gozoso el poder reunirme unos minutitos cada día con ustedes para compartir el pan cotidiano. Y estamos estudiando juntos en este mes de junio cómo reflejar a Cristo en nuestro hogar, siguiendo la meditación del Espíritu de profecía que lleva por título Reflejemos a Jesús. Y en el día de hoy, 25 de junio, nuestro texto bíblico se encuentra en Romanos 12, versículo 9 y 10. Romanos 12, versículo 9 y 10. Y dice, el amor sea sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y nuestra lectura, tomada de la revista Signs of the Times del 9 de septiembre de 1886, fue incluida en nuestra devoción matinal de hoy, 25 de junio, y lleva por título La cortesía debería reinar en el hogar. El principio inculcado por el mandato, amaos los unos a los otros con amor fraternal, yace en el mismo fundamento de la felicidad doméstica. La cortesía cristiana debiera reinar en todo hogar. La esposa y madre puede ligar los corazones de su esposo e hijos a sí misma con las fuertes cuerdas del amor si su relación con ellos manifiesta un amor invariable en palabras amables y conducta cortés. Marcada diversidad de disposición y carácter existen frecuentemente en una misma familia, porque es el plan de Dios que personas de diferentes temperamentos se asocien. Cuando este es el caso, cada miembro del hogar debería considerar sagradamente los sentimientos y respetar los derechos de otros. De esta manera, cultivarán la consideración mutua y la tolerancia. Se suavizarán los prejuicios y se pulirán las asperezas de carácter. La armonía podrá ser asegurada y la combinación de los diferentes temperamentos será un beneficio para cada uno. La verdadera esposa y madre cumplirá sus deberes con dignidad y alegría, no considerando degradante hacer con sus propias manos lo que sea necesario para tener una casa bien ordenada. A fin de ser una buena esposa, no es necesario que la naturaleza de la mujer sea totalmente sumergida en la de su esposo. Cada individuo tiene una vida distinta de la de otros, una experiencia que difiere esencialmente de ellos. No es el plan de nuestro Creador que nuestra individualidad se pierda en la de otros, no. Él desea que poseamos nuestros propios caracteres, suavizados y santificados por su dulce gracia. Desea oír nuestras palabras, recién salidas
de nuestros propios corazones. Desea que nuestros más grandes deseos y nuestros más fervientes clamores asciendan a Él, marcados por nuestra propia individualidad. Todos no tienen la misma forma de pensar, y Dios no pide una experiencia de segunda mano. Nuestro compasivo Redentor nos extiende una mano ayudadora donde quiera que nos encontremos. Si la mujer busca a Dios por fortaleza y apoyo, y en el temor del Señor trata de realizar sus deberes diarios, ganará el respeto y la confianza de su esposo y verá que sus hijos llegan a la madurez como hombres y mujeres honorables, con fuerza moral para hacer lo correcto. Cuando la madre ha ganado la confianza de los hijos y les ha enseñado a amarla y obedecerla, se ha dado la primera lección en la vida cristiana. Ellos deben amar y confiar y obedecer a su Salvador, así como aman y confían y obedecen a sus padres. El amor que con cuidado fiel y correcta instrucción manifiestan los padres por el hijo, débilmente refleja el amor de Jesús por su pueblo fiel. Una vez más, nuestro versículo de memoria, Romanos 12, versículos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hoy se ha recalcado nuevamente la importancia de la cortesía y la bondad en el hogar. Cuando, como padres, salen de nuestra boca palabras amables, de ánimo, de consuelo para nuestros hijos, ellos verán ese amor y se unirán en lazos indestructibles y aprenderán no solo a amar, sino también a respetar a sus padres. Y hoy también vimos la importancia que tiene la madre en unir los corazones de la familia, el de su esposo y el de sus hijos hacia ella misma y también los unos para con los otros. Que Dios nos ayude al cumplir esta responsabilidad como padres. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.